Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a La Noticia en la Comunidad. Estamos listos para la información ya de este día, Margarita, 2 de febrero. Ya estamos es. Dos, nomás te digo. Hugo, amigos televidentes, mañana estamos 2 de marzo. Y se fue. No, me dejaste bueno, nomás te digo, no me van a estar reclamando, pero no, pues yo le estoy diciendo. Y ya después 2 de abril. Bueno, vamos con información. Delincuentes fuertemente armados desvalijaron a los ocupantes de un bus de transporte urbano en el suroeste de Guayaquil. La policía detuvo a 4 presuntos implicados en este robo. 4 delincuentes, 2 de ellos con armas de fuego en mano, asaltaron a los pasajeros de un bus de la línea 98. Esto mientras circulaba por la calle Cuenca y la 20, en el suroeste de la urbe. Los pasajeros se encuentran aterrados por la agresividad de los asaltantes. Los minutos que se vieron dentro del bus fueron de totalmente pánico, porque imagínate, aparte de que se te llevan las cosas, te van golpeando. A la chica que venía al lado mío la manosearon. Nos roban en la 98 4 personas. Además de las 4 personas, 2 motorizados atrás resguardándonos a nosotros. Fue algo de ripley. Comentan que durante el asalto, uno de los delincuentes apuntó con un arma de fuego a una recién nacida. Poniéndole revólver en la cabeza a una criatura. A una criatura. Eso ya no tiene nombre. Para que la mamá entregue sus cosas. Entregue. La criatura que yo le dije, no le importó nada. Al bajarse del bus comenzaron a amenazar con el revólver para que no lo siguieran. Estamos hablando de que serían unas 50, 60 personas que asaltaron. Ellos ni siquiera, fueron como que si fuera Papá Noel en Navidad. Se iban llevando todos los bolsos, la cartera. Además, uno de los afectados se enfrentó a los puños con los malhechores. A puños limpios me tuve que enfrentar con uno para que ellos me puedan coger y que me pueda brindar la información de dónde están. Pero no, fue en vano. Minutos después, la Policía Nacional detuvo a los 4 presuntos delincuentes y en su poder y varios de los accesorios sustraídos. Por estos mismos inconvenientes que ha habido, se está realizando operativos constantes y se ha reforzado además con más personal para lograr mitigar este tipo de inconvenientes. En la correteadera que tuvieron con la policía, ellos cogieron y comenzaron a abrir fuego. Ya comenzaron a disparar sin importarle quién estaba ahí. Al ver la llamada desesperada de los señores que se encontraban en el bus, logran interceptar al bus. Entonces ahí es donde se produce la captura de estos 4 individuos. La policía investiga el paradero de los 2 sujetos más que participaron en el asalto y lograron huir. Informó Jorge Salazar. Muy bien, vamos a exteriores, Marcelita. Con Enrique Muñoz, que ya está listo para informarnos. Enrique. Enrique, nuevamente contigo, buenos días. Hola, buenos días, Hugo, Marcela. Estamos acá al sur de Guayaquil, en el sector de la Isla Trinitaria, específicamente cerca de Trinipuerto, en el sector Andrés Quiñones, la cooperativa Andrés Quiñones, en donde el municipio de Guayaquil ha desplegado esta campaña sanitaria de fumigación que está tratando de combatir al mosquito transmisor del dengue, del zika, del chikungunya, el Aedes aegypti. Es así que se ha procedido con la fumigación de parte de la Dirección de Salud e Higiene del Cabildo Porteño, con la fumigación en los exteriores, dentro del domicilio, y aparte, sanitarios, están brindando capacitación a las personas de cómo combatir al mosquito, cómo evitar que se pueda criar en el propio patio, dentro de la casa. Este es un peligro ahora que, bueno, vienen las lluvias, están las lluvias, y se puede criar un mosquito en una tapilla de gaseosa. Miren ustedes tanto el peligro y sobre todo por el riesgo. Señor, buenos días. Oiga, ¿cómo? Los mosquitos, tengo que reconocerlo, lo dije hace un momento, aquí los mosquitos están muy violentos, ¿ah? Hay demasiados mosquitos, y le agradecemos de antemano muchísimo al señor alcalde con esta majestuosa labor, ya que de esta manera está ayudando a salvar vidas porque están en juego la vida de muchos moradores por aquí en este sector, porque hay demasiados mosquitos, en la noche nos quieren llevar en peso. Aquí donde estamos parados había unas pozas inmensas, ya el municipio nos ha arreglado y le agradecemos por todas esas cosas, esas obras que está realizando el municipio. Señor, pero eso no solamente es todo, sino también la basura. Mire, en este vasito de aquí, se puede criar el mosquito tranquilamente, el dengue, ¿sí sabía usted? Sí, y vamos a ver si nos vamos culturizando desde este momento a recoger la basura, a no dejar cosas botadas. Todos los ciudadanos debemos de poner la mano para dar una ayuda. En los patios.
también no dejar nada de recipiente, porque una tapilla, cualquier cosa de un envase puede ser criadero de mosquitos. Claro que sí. Y eso es lo que hay que evitar. Muchísimas gracias, señores. Parte de la de los moradores de la cooperativa Andrés Quiñones, en donde se está trabajando duro con la comunidad, evitando, dándole la guerra a este mosquito que nos quiere perjudicar, pero no hay que permitirlo. Pero como lo digo, no solamente es la fumigación, esa es una parte, solo es una herramienta. Pero en la familia, en el hogar, es como se debe de uno cuidar. Doctora, buenos días. Parte de la Dirección de Salud e Higiene del municipio. Doctora, ¿cuáles pueden ser las medidas que pueden tener de prevención las familias dentro de su casa? Bueno, las medidas de prevención serían evitar acúmulos de aguas en las casas, en los patios, rozar el monte, las malezas, mantenerlas al límite, no dejar que crezcan, los tanques de agua dejarlos bien tapados, si tienen recipientes dentro de casa como floreros, cosas así, eso tienen que botar el agua cada 48 horas para evitar que la larva crezca. Evitar sacar la basura de esas, porque toda esa acumulación hace que los mosquitos se proliferen. Doctora, y ahora, por ejemplo, también utilizar este repelente es lo que también se está recomendando. Así es, se recomienda a las mujeres que usen repelente, y más las mujeres embarazadas, para evitar que los mosquitos les piquen, y también usar toldos en las noches, poner mallas, telas metálicas en las casas, o sea, todo eso va a ayudar allá a las 5 de la tarde ya poner su malla o bajar su toldo para evitar que los mosquitos comiencen a ingresar. Muy aparte de usar repelente y de que realicen fumigaciones. Aparte de las que hace el municipio, también se recomienda que las personas comiencen a fumigar, compren ese insecticida casero y comiencen a estar fumigando en las casas. Allá a las 5 de la tarde comienzan a fumigar todos los días, así te va controlando la proliferación de mosquitos. Hay unos menos químicos que otros, así que en el mercado se encuentra absolutamente de todo. Y sobre todo, doctora, tengo una duda. Para las mujeres embarazadas, ¿qué tipo de repelente pueden usar? De lo que yo he escuchado, tiene que ser infantil, ¿cierto? Así es. Hay muchas marcas infantiles. Y eso lo pueden encontrar en cualquier comisariato, en cualquier farmacia. Entonces, eso es de ahí, se recomienda para las mujeres embarazadas porque se reabsorben menos en el organismo. No usar de los adultos, no de embarazadas, de niños. Así es. Una buena recomendación. Gracias, doctora. Utilizar repelente es lo que ahora se necesita. No solamente dentro de su casa, sino también cuando vaya a salir, cárguelo en su bolsillito, en su mochila, en su cartera, en donde sea, porque hay que combatir al mosquito que puede picarnos y atacarnos, Hugo y Marcela, en cualquier momento. Así que hay otro tipo de también ayudas, por ejemplo, lo dijeron, algo ancestral, el palo santo para los domicilios, use repelente, si puede también use mosquitero dentro de su casa y evite, elimine todos los reservorios posibles de agua dentro de su casa. Hugo, Marcela, hasta en una tapilla de gaseosa se puede criar el mosquito Aedes aegypti. Bueno. Bien, Enrique, muchas gracias por la información. Efectivamente, como tú lo anotas, en una tapilla de cualquier botella, la más pequeña que uno considere, en una gota de agua, ya lo han dicho los técnicos, los que saben del tema, en una gota de agua no sé cuántos larvas se puede haber ahí, y ahí puede pues salir y reproducirse el mosquito. Y con esto del Zika, acordémonos y recordemos bien, la Organización Mundial de la Salud, mi querida Marcelita, ha declarado alerta mundial. Así es. Emergencia sanitaria mundial. ¿No? Y entonces la situación... Hay riesgos, Hugo y Marcela, hay riesgos que se deberían de evitar, sobre todo, y yo lo estoy encontrando aquí, mira, hay basura, hay recipientes de jugo, hay vasitos, hay tapillas, sí, hay botellas. Así que mucho cuidado, señora, buenos días, cuidado con esos recipientes porque con el agua de lluvia... Sí, señor, sí. Ahí viene el mosquito. Por ahí esas calles como están, no botan tierra, nosotros no nos salimos aquí. Pero mire, usted puede botar eso, ¿no? Eso que está ahí, tiene que botar. Ya lo vamos a botar, ya. Claro, tenga mucho cuidado. Y si no lo va a botar, por lo menos póngalo al reverso, a lo mejor puede ser de los animales, póngalo al reverso para que no ahí no caiga la lluvia y que el mosquito pueda criarse. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en este sector, en la Andrés Quiñones. Eso es lo que usted tiene que hacer, verificar, no solamente en su domicilio, patio delantero, patio trasero, sino también en su entorno. Y esto, el insecticida, perdón. Lo que tienen que hacer es una minga. Por ejemplo, aquí deberían unirse todos los vecinos, para poder limpiar este sector, eliminar también la basura, rozar el monte. Aquí hay monte. Sí, miren cómo hay ciertos domicilios, ciertas casas en donde podemos encontrar que dejan que la maleza crezca, en medio de la maleza también se puede esconder algún recipiente, algún vasito, alguna tapilla, y ahí se queda el mosquito del dengue, de la Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, chikungunya y zika,
y puede picar, contaminar, podemos decirlo así, varios kilómetros a la redonda. Así que, Hugo Marcela, creo que las recomendaciones tanto del municipio de Guayaquil, del Departamento de Salud, como del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se encuentran, creo que, aunando esfuerzos para que todos, no solamente las autoridades, todos combatamos al mosquito. Efectivamente, efectivamente. Esta es una guerra sin cuartel contra este pequeño gigante, porque es un gigante que puede provocar daños que podrían ser irreversibles en el caso de las mujeres embarazadas, hasta me parece que hasta las 12 semanas, ¿no? Hasta las 12 semanas el riesgo, sí. Y de ahí, pues, puede causar serios y severos daños también en las personas que resulten contagiadas. De todas maneras, no deja de ser, aparte de peligroso, molestoso, pues, el tema de estar con ese tipo de virus. Entonces, es una guerra sin cuartel que tenemos que emprender todos como comunidad, en barrios marginales y no marginales, Enrique, porque ¿quién ha dicho que el mosquito discrimina? Que el mosquito al uno no le cae bien y el otro no le cae bien. Entonces, de una vez hay que hablar claro. En barrios llamados residenciales, bueno, en Ceibos Norte ya hay un caso sospechoso de Zika. Y es un barrio, una urbanización privada. Pero también ahí también hay los problemas que vemos por donde tú andas. Terrenos vacíos porque no se preocupan, tanto los que administran como los dueños, terrenos llenos de monte, de basura, de porcancha, de muchas cosas. Ahí en Ceibos Norte. ¿Por qué? Porque nadie los exige, nadie los obliga, y porque además, no sé si será el poder de algún tipo que no permite que les obliguen a quienes tienen esos terrenos a hacer lo que se hace ahí donde tú estás o en cualquier otro barrio de la ciudad. Parece que ahí no es Guayaquil, parece que ahí viven solamente los de otra galaxia que no obedecen leyes. Entonces, eso hay que ver. Voy a tratar de conversar con el señor doctor Narváez para ver si él despliega uno de sus agentes ahí del personal, o una brigada que vaya a clausurar, a sellar, a obligar a los dueños de esos terrenos vacíos a que los limpien y a que los cerquen, porque ahí también es Guayaquil y los que vivimos ahí también pagamos impuestos y tenemos derecho a ser protegidos por parte de las autoridades, no solamente los barrios marginales o la gente que no tiene que no vive en urbanización privada. Así que para todos, el virus, el mosquito, le pica a cualquiera. No dice en las puertas ni de Ceibos Norte ni en ninguna organización prohibido el ingreso del mosquito del Zika, y no entra. Donde se acumula agua está el mosquito. Ahí está el mosquito. Así que ojalá que tomen conciencia quienes administran para que cumplan con su obligación. Enrique, gracias. Más adelante volveremos a conversar contigo. Buenos días. Buenos días. Bueno, y ahora les contamos que el cadáver de un hombre fue rescatado de las aguas del Estero Salado a la altura de las calles Rosendo, Avilés y La 50, en el suroeste de Guayaquil. La víctima se habría ahogado en el lugar y aún no identifican de quién se trata. Para los habitantes de la zona, el fallecido podría tener entre 25 a 30 años, aunque no lo conocían y aseguran que nunca antes lo vieron en el lugar. La señora de la casa más adelante, ella vio el cadáver flotando porque desde la esquina ya venía flotando el cadáver. Una persona de sexo masculino, sin vida, flotando en el agua, y hemos venido a hacer las diligencias, pero está en estado de descomposición. No sabemos exactamente podría ser la causa de su muerte. La noticia de su presencia en el sitio generó alarma entre todos. La descomposición del cuerpo provocó que el lugar se viera envuelto en un intenso olor, que a muchos no les permitió desayunar a esa hora de la mañana. Cuando vino criminalística y le estuvieron viendo, tal vez viendo todito lo que es el cuerpo, decía que era un golpe en la cabeza, como que se había clavado y se había dado, porque esto es lo que él tenía bien, un golpe fuerte en la cabeza. En la morgue policial, su cuerpo descansaba a la espera de lograr identificarlo. Quienes lo vieron creen que los tatuajes en su cuerpo pueden ser suficiente pista para sus familiares. Sí, ya estaba hinchado, ya estaba descompuesto ya el cadáver, porque tenía un tatuaje así grande aquí. ¿Cómo? Una estrella y una flor tenía aquí. ¿Una estrella y una flor? Sí, una flor tenía. Porque ya he visto dos muertos, ya he visto así, y ellos siguen tirándose y no ven las consecuencias que pueden causar. Estaba sin camisa y tenía una pantaloneta, así como de colegio.
Habitantes en este sector del suburbio de Guayaquil consideran que pueda tratarse de algún bañista, de aquellos que acostumbran a lanzarse desde los puentes hacia las aguas del estero salado. Sí, aquí en el puente Portete, donde hay las duchas para bañarse, ahí se bañan hartas personas y se tiran, no tienen miedo. Informó José Morales. En Guayaquil fueron detenidos dos sujetos que asaltaron un camión contenedor a pocos minutos de salir del puerto marítimo. Los detenidos pararon la marcha del vehículo tras hacerse pasar como agentes de la policía judicial. Veamos. Este hombre llegó hasta la unidad de flagrancia del cuartel Modelo a denunciar el robo que sufrió de la carga que transportaba este lunes con destino a Quito. El trayecto que ya íbamos manejando, estaba con mi cuñado y ya me interceptaron por lo que ya pasamos la situación de la pena. Según el afectado, varios sujetos lo interceptaron poco después de salir del puerto marítimo y se identificaron como agentes de la PJ. Yo ya vi que me dijeron que pare con las frases que son la policía judicial. Entonces me interceptaron, igual ya qué es lo que hice, ya parar en ese momento y ya pues me bajaron del camión, me quitaron el control y ya me metieron agachándome que no les dan saber. Tras dar aviso a la policía, esta desplegó de inmediato un operativo de búsqueda que terminó con la captura de dos de los pillos. Encontramos el contenedor en el interior desembarcando una mercadería. Posiblemente eso tomó contacto ahorita con el dueño, manifiesta que es máquinas industriales de coser. Un señor que se encontró en el interior desembarcando y el señor de la bodega donde estaban desembarcando la mercadería y haciendo almacenamiento ahí. En otro sector de Guayaquil, en el barrio Cuba específicamente, este otro angelito fue capturado por el populacho después de quitarle el celular a esta jovencita a punta de golpes en plena calle. La señorita se encontraba a las afueras de su vivienda manifestando que iba a realizar unas compras. Y el individuo le intercepta. Por medio de forcejeos le quería quitar y despojarle de su pertenencia. La afectada forcejeó con el asaltante lo suficiente como para llamar la atención de sus vecinos que salieron en su defensa. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es abrir el proceso para capaz de que el fiscal que va y la flagrancia pues pueda formular los cargos respectivos. En ambos casos estaban por realizarse las respectivas audiencias de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz. Ya estamos de vuelta, amigos, y ahora para informarles que en Chimborazo, según datos de la Fiscalía, un hombre habría caído de aproximadamente 10 metros. Sufrió algunas fracturas y murió al instante. El cadáver fue encontrado al filo de un estadio y sus familiares solicitan a las autoridades respuestas ante lo ocurrido. En medio del intenso sol de Cúbito Ventral fue encontrado el cuerpo sin vida de José B. de 55 años de edad, quien se presume habría caído súbitamente de unos 10 metros, golpeándose el rostro. De esas que hay, ha caído alguna piedra y ha estado ahí, o se cayó de estómago, no sé. Entonces es muy posible que se cayó, manejamos este momento esta hipótesis, que se cayó y cayó mal. Aunque esta sería una de las hipótesis, ya que sus documentos no estaban en el cuerpo. Además, no se explica por qué traía su ropa llena de lodo. Fiscalía y Criminalística investigan el caso. Vamos a investigar, pues la señora esposa nos ha dado algunos datos que nos servirá para nuestra investigación. Es extraño porque hay varias hipótesis que dicen que, por ejemplo, o sea, otros dicen que es arrastrado. El desafortunado deja 7 hijos en la orfandad y a una esposa sumida en el intenso llanto. Amigo de mi esposo, y me da mucha pena que él se ha muerto, pobrecito. Tras realizar las pericias al filo del estadio de la localidad, la fiscal ordenó el levantamiento del cadáver para ser trasladado hasta la morgue de Riobamba. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un incendio en el interior de un domicilio en la cooperativa San Francisco 2, al noroeste de Guayaquil, dejó dudas a los perjudicados porque sospechan de que se trate de un atentado en su contra. Además, indican que encontraron un hueco en una de las paredes del inmueble.
Dentro de casa no se logró rescatar algo. En su mayoría quedó convertido en cenizas y lo que no, parcialmente destruido. Lo que es el DJ se dañó, caja, parlante, inclusive lo que es la consola. Emergencia se reportó alrededor de las 22 horas de este domingo. Felizmente, al interior de la vivienda no se encontraban sus ocupantes. La mayor cantidad de pérdidas corresponden al inquilino, quien tenía un taller de ebanistería y algunos equipos musicales. Tenemos bajos, tenemos lo que es amplificación, todo lo que se ha dañado, los parlantes estéreo. Junto al inmueble habita la propietaria del departamento. El fuego también alcanzó sus enseres y ahora asegura que lo perdió todo. Mis cositas tenía allá afuera, en este colchón, está todo, se ha arruinado todo. Mis cositas se han ido a la nada, no tengo nada. Curiosamente, tras controlar las llamas, se descubrió la presencia de un oramen en la pared que colinda con un terreno abandonado. Como usted ve ese playbook que está allí, así estaba en la pared. Yo vengo y jalo el playbook y me doy cuenta del hueco que estaba allí. Ya es la segunda vez, eso fue el año pasado, como en el, casi por el mismo tiempo, ¿sabe? Por el mismo, sí. Este es el primer hueco que me hicieron aquí, este de aquí. Sí, ese es el primer hueco y el que está allá. Era un hueco parecido al anterior. Exactamente, sí. Ellos consideran que el flagelo fue provocado por quienes se pretendían robar lo que había en su interior. Incluso, algunos de los equipos desaparecieron. No hay lo que es la computadora. No tenemos el amplificador. Había un amplificador pequeño de 300 watts. El tanque de gas, todo eso se han llevado. Entonces, está bien que ya si voy a un robo, está bien. Ya robo, me los llevo. Pero no hago esto, este perjuicio que causando bastante perjuicio, persona, mala gente. Pido a todos los vecinos, moradores, así no se han conocido, que se hagan ver, que sea con ropa para los niños, para ella, que a quien no le duele con tanto sacrificio hacer su casa y de la noche a la mañana quedarse prácticamente hasta sin ropa. Informó José Morales. Solamente recuerdo las miradas de él y el maltrato y me da pánico. No lo voy a perdonar y que todo el peso de la ley caiga hacia él. Amigos televidentes, bienvenidos a Cicatrices, historias que marcan. Una nueva historia, un nuevo caso de nuestro segmento el día de hoy. Luisa, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Hugo, amigos televidentes. Un caso que fue noticia hace exactamente 6 meses. Vamos a ponerle el nombre protegido de Gilda a nuestra invitada del día de hoy. Como ustedes recordarán, y lo informamos aquí, Hugo, ella fue atacada por un lío y en medio de una situación bastante confusa que ella jamás entendió. Una pareja, ¿verdad? Y en el caso específico, como ella lo ha dicho, la mujer le revienta, le parte, le rompe, ¿verdad? Una botella llena de ácido a su en cabeza. En su cabeza. En ahí. Su cabeza. Y le provoca, como ustedes pueden imaginarse, daños terribles, cicatrices que han marcado su vida. El ácido hace lo suyo. Claro que sí. Por supuesto. Entonces, comenzar, primero saludemos a Gilda, como la hemos llamado, como un nombre protegido, y darle la bienvenida a Gilda, bienvenida, gracias por acompañarnos y por permitir que podamos exponer su historia, por supuesto. Ella está protegida por en sombras y con nombre protegido. Gilda, bienvenida, buenos días. Gilda, ¿de qué manera este hecho confuso de hace 6 meses ha marcado su vida? No podría decirlo de todas las formas. No solamente a mí, destabilizó a mi familia. Le cambió mi vida, la vida de mis hijas, de mis nietos. Y tengo un daño emocional terrible. Cada vez que recuerdo esto, trato de tranquilizarme y los nervios hacen presa en mí. Gilda, ¿cómo se dio ese ataque? Usted tenía... digamos que conocimiento que tenía ese tipo de enemistad esta persona, que o usted podría pensar que al tener enemistad con esa persona le podía hacer algo como esto, o se dio, o es como decíamos aquí con Luisa, le jugó a usted la lotería porque usted no sabía de qué se trataba y sí, estaba en medio de un caso que usted no sabía de qué era. Me jugó la mala suerte, estuve en el lugar equivocado y con gente perversamente mala, porque lo que esta señora me hizo a mí no se le hace ni a un animal, menos a un ser humano.
No sabría explicarlo porque no encuentro lógica. El día lunes 26 de julio del 2015 va mi sobrina Génesis a decirme que la habían atacado, la mujer que me agredió junto con la madre. Ya. Yo le dije, mi amor, llama a tu mamá, llamó a la mamá. El día miércoles 29 de julio va el esposo de esta mujer, sin importarle de que mi madre estuvo mes y medio en el hospital Guayaquil en terapia intensiva, ya, a preguntar por mí, por Gilda. Mi mami me llamó y yo salí y me amenazó, me dijo que me había metido con el hijo. Nunca me dejó hablar. Yo procedí a ir donde mi hermana y le dije, conmigo no es nada, le digo. Yo soy ignorante de todo esto, por favor, vamos a aclarar las cosas. Es ahí mi error. Yo solamente... Siga, dígame... Es decir, que la acusaron a usted de algo que usted ni sabía siquiera. Que yo no sabía, créamelo, nunca tuve conocimiento de que ellos... O sea, tuve el conocimiento de que le pegaron a mi sobrina porque mi sobrina me dijo. Ya. Pero nunca me imaginé que esta mujer me iban a hacer lo que me hizo. Al marido nadie lo atacó en la casa. Ya. No hubo un hombre que saliera a defenderme por mi mami. No hice escándalo, fui como la gente en todo momento... Y solamente le dije a la madre de esta mujer, señora Chabela, ya basta de esto. Y solamente dije eso y yo sentí que explosionó por la parte de atrás. Ya, eso fue a la puerta de la casa de esta de familia. De ella, sí, así ya. Fue, abogada. A la que usted había asistido a conversar, a sí, dialogar. A dialogar, a decir que conmigo no era absolutamente nada. Ya. Y fue entonces agredida. ¿Qué sintió en ese momento? Cuéntenos. ¿Usted sentía que le quemaba? Que me quemaba y yo corrí, corrí, corrí a la casa. Y recuerdo que mi mami estaba afuera y le digo, mamita, me muero. Y me miraba mi vista en el espejo y solamente grité, grité. Y llegaron la ambulancia y me bañaron 20 minutos en la ducha de la casa de mi mami. De ahí procedieron a trasladarme al Hospital Guayaquil, donde estuve ingresada 4 meses, 3 días, pero voy de ida y venida al Hospital Guayaquil por consultas externas. Gilda, ¿cómo ha quedado usted, Gilda? Cuéntenos. No, pero, ¿cuántas veces entró al quirófano? Ya entró 6 veces. Más de 5 veces, creo yo que 8 veces. 8 veces ha entrado sí, al quirófano. 2 por limpieza quirúrgica, 6 por injertos y aún me faltan más cirugías. Gilda. Sería importantísimo que la gente sepa qué es lo que usted ve y cómo se ve Gilda cuando se mira al espejo, porque nosotros le estamos presentando en sombra y no, solo su silueta, y no se puede apreciar en pantalla, lógico, cómo Luisa, se ve usted. No es solo el rostro. ¿Ah? Claro, no, no. ¿Es gran parte de su cuerpo, Gilda? ¿Qué es lo que usted ve al espejo, Gilda? Le comento que casi no me veo. Mi familia decidió retirar el espejo de la sala. Porque... Es decir, evita verse. Evito verme, doctor, sí, así ¿cómo, es. ¿Cómo? Pero háblenos un poco de las lesiones que han quedado. ¿Cómo ha quedado su rostro? Quisiéramos que lo cuente a cámara. Yo sé que es doloroso, ¿Qué, Gilda. ¿Qué partes nomás de su cuerpo están...? Todo... Tengo injertada la cabeza, el lado izquierdo. Ya. Tengo injertado la cara, que se hicieron queloides por mi tipo de piel. Ya. Tengo injertado el pecho, perdí el pezón del lado izquierdo. Dios. Tengo mucho queloide en lo que es el pecho. ¿Qué pasó con su vista, con su ojo? Tengo una nube que hay posibilidad, no seguridad, de que me hagan trasplante de córnea porque no veo bien, veo estrellado aún. Ya. Mira, todas las secuelas, Hugo, es impresionante. ¿Y el resto de su cuerpo, lo que es piernas, brazos, manos? Las piernas las tengo totalmente dañadas. Las dos piernas, porque tuvieron que de ahí sacarme piel para poderme hacer. Pero también el ácido hizo lo suyo en sus piernas. No, no, en las piernas no. Ah, ya, no llegó hasta las piernas. En las piernas. Las piernas es por la piel que le han sacado. Sí, así es. Gilda, antes de presentar una nota importante que tenemos a propósito de este tema, de hechos similares que se han dado de manera muy recurrente en Colombia, lo que ha provocado incluso que las autoridades de ese país tengan que aplicar el endurecimiento de penas, Hugo, en estos casos. Es terrible, exactamente, en el tipo de agresiones con ácido. Pero tú tienes una pregunta para antes Diana. De irnos, sí, a esa nota, mi querido Hugo y amigos televidentes, Gilda, más allá de las secuelas físicas, de las marcas físicas, ¿cómo han marcado su alma, su rostro, su cotidianidad y su vida? No sé ni explicar, licenciada Luisa.
yo estoy sumergida en el llanto, en la tristeza. No paro de llorar. Mucha depresión. Tengo una depresión terrible. Lo que más me duele, o sea, mi mayor secuela ahorita es la depresión. Ya. Porque al espejo, obviamente, no me veo. Entonces, ese es su principal enemigo. La depresión. No puede ni hablar, la entendemos. Sí, la entendemos, Gilda. Difícil de asimilar. Sin duda, Hugo, muy sin duda, Hugo. Difícil de asimilar. Indudablemente, ya mismo vamos a conversar para ver de qué manera ella ha hecho esfuerzo, porque, no sé, ella está, que le den un poquito de agua, efectivamente le están dando agua. Sin duda. Hugo, ¿qué te parece si hasta tanto veamos la nota de lo que ocurre en Colombia, donde este tipo de agresiones con ácido son muy recurrentes? Veamos la nota, señor productor. Estaba afuera de mi casa y lo que yo recuerdo es que se acercó una persona y nos arrojó ácido. Su nombre es Yolima y no oculta su rostro, sino que debe utilizar una malla luego del salvaje ataque que sufrió a manos de un desconocido. Todo me cambió, tengo que como volver a empezar. Al igual que Yolima, en Colombia, otros cientos de mujeres han sido víctimas de cobardes agresiones con agentes químicos que, a más de quemar sus rostros o cuerpos, les han desfigurado el alma. Un ataque con ácido es guardarse, ¿no? Es no salir porque pues uno se ve bastante acabado. Natalia Ponce ofrece su nombre y apellido a donde quiera que vaya. Ella hace 2 años se dedicaba al modelaje, pero hoy a la lucha por las mujeres con las que comparte esa historia que les cambió la vida. El sueño grande es acabar con los quemados y ojalá fuera posible construir muchos pabellones de quemados para Colombia. Precisamente la batalla de estas mujeres hizo eco en las autoridades, que establecieron penas de hasta más de 30 años a quienes incurran en atacar con ácido a la población. Lo que se logra con esta ley es combinar medidas y articular las diferentes instituciones para enfrentar de la mejor manera posible este ataque a la integridad humana. Informó Ítalo Ruiz. Mira, uy, amigos televidentes, tan grave es la situación en Colombia y tan recurrente el número de casos que ha provocado incluso la intervención del propio presidente de la República. Pero no solo eso, porque de alguna manera tenían que frenarlo. Claro. Acuérdense que aquí hubo otro tema que también se hizo recurrente. El caso de desfigurar rostros. Claro que sí. Acuérdate de ello, que eso lo veremos posteriormente. Y ya se ha sentado precedentes. Exactamente. Aquí, este caso, yo quisiera saber si Gilda, en algún momento usted ha, pese a su depresión, pese al problema que la embarga, porque es terrible lo que usted vive, ¿ha recibido ayuda psicológica o se ha propuesto usted, sobre todo su dolor, sobre toda su depresión, se ha propuesto mirar la página y decir, bueno, ya tengo que yo salir de este bache, tengo que salir de este problema y tengo que ser como soy, tengo que ser yo? ¿Lo ha hecho? Sí, lo he hecho. Le he pedido mucho a Dios de que me deje aceptar como Él quiere dejarme. Pero en ocasiones, nuevamente, la depresión es más fuerte que yo y vuelvo y caigo en lo mismo. O sea, le falla la lucha permanente, constante. No le falla, sino que como que tiene una especie de, qué sé yo, quiebre. De un vaivén. Y sí he tenido ayuda psicológica. El hospital donde he sido atendida me ha dado ayuda psicológica. Es más, ayuda psiquiatra. Pero tengo una interconsulta en el hospital universitario. Pero se me hace muy difícil, no quisiera molestar mucho a mis familiares, de trasladarme del suburbio donde yo vivo al hospital universitario. Ya. No es imposible, pero sí se me hace un poco complicado. Pero tampoco es fácil para usted. Gilda, no es fácil. Gilda querida, ¿qué pasó con los responsables de este lamentable hecho que hoy usted sufre? ¿Usted puso la acusación respectiva? ¿Qué ha pasado con ellos? Le comento, licenciada, que esta señora que me hizo esto tiene el mismo tiempo que sucedió esto, o sea, 6 meses, ella tiene detenida en la penitenciaría. Ya. Tengo entendido. Y
yo igual tengo 6 meses en esto y ella está en una cárcel ya. Y yo estoy prácticamente en otra. En otra, así es. Definitivamente. En otra cárcel. Muy sabia su reflexión. Y verdad, yo tengo que perdonarla porque Dios no manda a perdonar. Así es. Pero así como hay ley, ley terrenal, hay ley divina. Así que es, se sí. cumpla la ley y terrenal. Y de esa nadie se escapa, Hilda. Que se cumpla la ley terrenal y que nunca más suceda esto. Bueno, no hubo razón, no Hilda, hay razón para que nadie sufra lo que yo sufrí. Nosotros, ni correcto. Lo que están sufriendo las personas en Colombia, no. Correcto. No hay nada, no hay un recurso en que diga mi a lo qué. Nada justifica. Nada está justificada así en es. Este acto terrible. Una agresión, de, una esa agresión de esa naturaleza. Para Hilda. Nada. Si ella quiso agredirme, si fue tanto su coraje que no hubo ni siquiera necesidad de que salga a agredirme verbalmente. Así es. Salga un palo de escoba. Yo no entiendo. Por último, aunque no justifica tampoco. Tampoco justifica la agresión, así no justifica. Es. Porque así es. Nada, pero por lo menos, ¿qué tenemos a la mano nosotras? Por supuesto. Las amas de casa. Por es el escoba. Lo primero que tiene es el escoba, ¿verdad? Aquello haría presumir que tal vez lo tenía prevenido. Preparado. Y que de pronto. Digo yo, podría ser. Presumir. Claro, y que. Presumir aquello. Y que el marido de pronto. O fue un tonto, útil. Porque, para traerme. Ya, vamos a hablar con. De Hilda. Nosotros tenemos aquí en el estudio a un reconocido profesional de la psicología. Y, sí. Al doctor Samuel Merlano, que lo hemos justamente traído para conversar con él esta situación. Samuel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Buenos días. ¿Qué ves en este caso, Samuel? ¿Cómo se puede hacer con Hilda? Que dice que lucha con ella misma y que a veces su otro yo, el yo que la tiene sumida en la depresión, le gana la batalla. Aunque ella a veces gana, Hilda la que se quiere recuperar, pero a veces la pierde en Hilda la que está con este problema. Gracias. Sí, bueno, es una gran batalla que tiene que tener Hilda actualmente, no solo la batalla física, externa, claro, sino la batalla emocional. Que es la más dura, ¿no? La más dura, porque esa batalla emocional, lógicamente, que la sumerge en una depresión, por supuesto, ansiedad. ¿Tú crees que se la pueda ganar? Sí, se lo puede ganar. Esto, ella tiene que entrar en un proceso de psicoterapia prolongado. Samuel, ¿es posible que usted pueda hacerse cargo de ayudar a Hilda para nosotros poder ver su evolución, hacerle el seguimiento al tema? ¿Podría usted comprometerse a darle la ayuda que ella necesita? Con mucho sin gusto. Sin costo, tomando en consideración que Hilda, claro, Hilda es no una mujer recursos, de escasos recursos, pero que requiere ayuda. Y yo creo que ese es el compromiso esencial de todo profesional. Correcto. Y de con la mucho comunidad, gusto. ¿No? Nosotros sí. Como... Sí. Encantado siempre, no solo el caso de Hilda, sino las personas que tengan bajos recursos, que no puedan poder brindar esa ayuda, Samuel, a la comunidad. ¿Esto toma mucho tiempo? Generalmente por el tema, hay dos aspectos que hay que trabajar con ella. Una es, aunque ya lo mencionó y es muy bueno que Hilda ha dado un paso de perdonar. Correcto. Pero el perdón es un proceso. Correcto. Toma su tiempo. Toma un tiempo, porque por una cuestión hasta es decir, sanar heridas, te perdono. ¿No? Pero las cicatrices internas. Internas. Que son más fuertes. Son más fuertes. Y eso hay que, ella tiene que exteriorizar ese malestar, ese enojo, ese elemento emocional, aceptar el problema que ya tiene. ¿Tú me permites una pregunta? Claro. Es decir, botar todo lo de adentro para ya dejarlo vacío. Correcto. Y en ese vacío llenarlo de otra actitud. De otra actitud, otra visión de la vida, porque la vida lógicamente va más allá de nuestra parte externa, sino de nuestra actitud, de nuestro espíritu y la forma como afrontamos los problemas. Hugo Samuel, antes de despedirnos, porque el tiempo avanza y es nuestro peor enemigo, más allá rápido. De que está ya el compromiso del doctor Samuel Merlano de ayudar a Hilda, de hacerle el acompañamiento y seguimiento. Ella me decía algo importantísimo, ella necesita dos expansores y elásticos que son necesarios para poder continuar aplicando los injertos de piel en las áreas afectadas, expansores y elásticos para su rostro. Ya. Si hay alguna empresa farmacéutica que esté en posibilidades de donarlo, o alguna persona que quiera, que tenga para pagarlo, porque son muy costosos y ella no lo puede hacer. Cada uno de estos expansores tiene un costo de $800, ¿verdad? Entonces, ella no tiene cómo hacerlo. Claro. Si ustedes pueden, por favor, contáctense con nosotros aquí a La Noticia. Vengan para acá
háganse presente. Ese es el llamado a la solidaridad que estamos haciendo. Y por otro lado, y con esto concluyo, ella también necesita trabajo. El hecho de que tenga este problema, algo que la va a ayudar muchísimo es sentirse útil. Hugo, doctor, ella tiene 47 años de edad, me dice que anteriormente trabajaba como recepcionista, pero desde que pasó lo que pasó, ha sido un ir y de venir entre médicos, tratamientos, hospitales. Así que si le damos trabajo, el doctor se ha comprometido con darle el tratamiento y seguimiento psicológico. Y si encima de eso le podemos ayudar con los expansores y elásticos para su tratamiento, la vamos a ayudar muchísimo. ¿Tú crees, Samuel, que es un escalón más eso de mantener, lograr un trabajo para que se mantenga ocupada? ¿Eso sirve como relajamiento? ¿Sirve como ayuda? ¿Como terapia? Sí. ¿Para recuperación? ¿Como una terapia especial? Sí, es muy importante porque al momento que ella empiece a trabajar y sentirse útil, que puede hacer un trabajo bien, que eso no le permite menoscabarse. ¿Te ayuda a recuperar la autoestima? Ayuda a recuperar la confianza, la autoestima, esa seguridad, personalidad. Correcto. Perfecto. Que no la limita. Doctor, gracias, Hugo, Gilda, amigos televidentes, queremos demostrar que aquí en Cicatrices, Historias que Marcan, no solamente presentamos el caso, sino que buscamos soluciones. Hugo, ¿recuerdas que la semana pasada presentamos el caso de una madre desesperada con dos hijos consumidores de la droga H, muy angustiada? Pues nosotros le proporcionamos ayuda. Claro. La acompañamos, fuimos con ella y queremos presentarles en un reportaje elaborado por Marcela Maquilón al final qué ocurrió con ella. La respuesta, ¿no? Así es. Como siempre, tenemos respuesta a los casos que presentamos. Y aquí está en un video. Terrible, a tal punto que mis hijos se transformaron de bien para mal. Sin duda su historia conmovió a muchos al ser contada en nuestro segmento Cicatrices de la Noticia en la Comunidad. María es madre de dos hijos, uno de 23 y otro de 16 años, que están sumidos en la adicción a la droga conocida como la H. Fue nuestra compañera Luisa Delgadillo quien la guió camino a la ayuda que ella requiere. Un destacado psicólogo la recibió y tratará su caso. Que los familiares en estos casos están tan afectados que a veces hacen todo lo contrario de lo que deben hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que ayudar al familiar a que también no se afecte más. Porque usted, ¿cuántos hijos tiene? En total, sí. Ya, los otros hijos también la necesitan. Los que están en el problema son los dos últimos, pero mis hijos siempre me dicen: solo te has encargado de ellos, nos estás dejando, ya no nos visitas, no vienes a comer con nosotros y tampoco vienes a ver a tus nietos. Estoy muy agradecida con Dios, con el doctor aquí, profesional, que yo sé que será de gran ayuda para mí, de gran fortaleza. Posteriormente sus hijos serán incluidos en terapias grupales. Entonces nosotros no queremos ni buscamos hacer un show mediático del problema que tiene una persona. Por el contrario, presentamos su caso y como comunicadores serios y responsables buscamos una salida. Seguiremos de cerca la situación de María, que ahora ya tiene una luz de esperanza para enfrentar su doloroso problema. Informó Marcela Maquilón. Bueno, ahí tenemos la respuesta y ahora con Samuel también tenemos la respuesta. Gracias, eso es Samuel. Periodismo con responsabilidad, sí. Periodismo serio y responsable, no, dando resultados. No, show mediático como tú bien lo señalabas, ¿no? Gilda, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir con nosotros. Estamos seguros de que va a tener una respuesta. Y ya justo, por lo pronto ya está el compromiso aquí, Samuel, del médico, claro que sí. Trabajo, que es lo que necesita Gilda. Iniciar el proceso de recuperación. Contáctelo, se mira de terapia. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro segmento Cicatrices, Historias que Marcan. Delincuentes asaltaron una casa de apuestas y se llevaron todas las pertenencias de los clientes en apenas 30 segundos. Conozca dónde y cómo ocurrió esta acción delictiva. Bien, nos vamos a exteriores nuevamente y esta vez para conversar con Luxiola Salazar. Con Luxiola Salazar. Luxiola, la saludamos. Marcela, Hugo, muy buenos días. Les cuento que estoy en el Guasmo Sur, específicamente en las cooperativas
Velasco Ibarra y Segundo Ramos. Aquí los moradores tienen un pedido muy puntual y tiene que ver con el estado de las calles, las cuales fueron pavimentadas, según ellos, o asfaltadas, según ellos, aproximadamente hace 6 años, pero actualmente se encuentran deterioradas, no un gran porcentaje, pero sí algunas. Sí, verdad, buenos días. Nosotros queremos que la ayuda aquí, lo que es esta parte de la calle, porque quedó un trabajo inconcluso. Incluso dijo el alcalde que ha mandado hartas mediciones, mediciones y mediciones, en eso se van. Y la calle todavía está así, ya tenemos años con esta calle aquí. ¿Por qué está así? Específicamente ustedes hace un rato mencionaban que habían hecho unos trabajos. Sí, vinieron a arreglar la calle, pero supuestamente no vinieron nunca. Vinieron y hicieron bordillos, alcantarillados y todo, pero para otras partes. Y esta calle, que era la mejor calle, la dejaron así como usted la está viendo. ¿En esta calle vinieron a instalar algo, tubos? Sí, vinieron Interagua a instalar la tubería para las aguas servidas, del alcantarillado, todo eso. Pero esta calle era la mejor calle que arreglaron cuando vino el municipio a arreglar esto. ¿Qué pasa? Que el momento que vino el alcantarillado, dañaron todo. Sacaron el parque, los juegos que estaban para los niños, todo eso lo sacaron, que iban a arreglar. Nunca arreglaron nada. El parque es del final. Todo quedó dañada la calle hasta el final. Esto cuando llueve, aquí se nos hace un río. Nadie puede andar. Las alcantarillas están rebosadas. Todo pasa rebosado, nadie puede andar porque el mosquito por todos los lados. Lo único que se ve aquí es los chicos que andan perdidos aquí en la droga, en la calle. ¿Cuándo fue que se realizaron esos trabajos? Hace 6 años atrás. No, el trabajo de Interagua, que dañó las calles. Hace seis años. ¿Cuándo fue que vino Interagua a arreglar las calles? Hace seis años. Es decir que desde hace 6 años está así. Así es. Sí, y cada vez y cuando mandan los teodolitos a medir, que ya vienen a arreglar, que el próximo mes vienen, y nunca viene nadie. Entonces nos tienen abandonados y los juegos de los niños se los llevaron, creo que los botaron a la basura. Al fondo, ahí estamos viendo, es un parque que había. Sí, al fondo había un parque. Pero ¿qué pasa? Que después que nos pusieron el parque, no sé qué pasó, pero el alcalde mandó a sacar todo lo que es la herramienta del parque. Nos dejaron así como estamos. Sí, a ver, algo pasó ahí, vinieron a retirar, no se sabe quién vino a retirar los juegos. Pero en todo caso, ustedes lo que están solicitando es el mejoramiento de esta vía y también la reapertura del parque. Sí, y también las lámparas. Mire estos postes, mire este poste que está ahí. Ese poste ya nomás se viene abajo. Y aquí hay bastantes niños. Ahí está, para allá, para esa casa. Se puede venir en la noche con estos vientos, estos aguaceros que hacen. El poste se puede ir abajo. Y eso es peligro para aquí hay hartos niños en esta casa. Representa un peligro el poste que estamos viendo en este momento. Vamos nosotros a leer el número que está en el poste para que la empresa eléctrica pueda tomar las medidas pertinentes. P106794, para que Interagua pueda enviar a un representante y pueda darle solución, porque es verdad, representa un peligro, se puede ver cómo el poste está inclinado y los moradores obviamente tienen temor de que con las lluvias pueda ceder ya del todo. Yo también quiero hablar sobre el caso que tenemos de un enfermo que se llama Julio, que es don Chespirito, que este canal fue a entrevistarlo. Ya, mi señora, en el próximo enlace vamos a hablar de ese caso que usted me está mencionando, ¿ya? En el próximo enlace vamos a hablar también de otras necesidades que tienen los moradores de estas dos cooperativas, aquí la Velasco Ibarra, al frente de la Sergio Ramos, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Mientras tanto, damos paso a estudios. Bien, doctora, muchas gracias por la información brindada. Ahora vamos a informarles que se llevaron todas las pertenencias de los... Vamos con Enrique Muñoz, que nos da novedades del sitio en que se encuentra. Enrique, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marcela, Hugo. Me he movido un poco, estoy acá todavía en la Isla Trinitaria, sin embargo, estoy ya cerca de la perimetral, junto a la cooperativa Polo Sur, acá en ese paso peatonal elevado, del que se tienen reportes de que aquí en las noches es zona insegura. Algo preocupante para los habitantes del sector, quienes han solicitado en reiteradas ocasiones de que estos pasos peatonales elevados sean o custodiados o recorridos por miembros de la policía en algunos momentos del día, sobre todo en la tarde y en la noche, porque es muy peligroso. Voy a preguntarle, señora, buenos días, ¿sabía usted que aquí es peligroso en este paso peatonal elevado? ¿La han asaltado usted?
Bueno, asaltado no, pero del peligro los carros y también de noche de ser los ladrones también. Pero a mí no me ha pasado de ladrones aquí. Pero si es peligroso hay que pasar por el puente, porque para librarse de los peligros. Muchísimas gracias. Hay personas por eso que dicen que prefieren pasar por debajo del paso peatonal elevado. Bueno, esa es una excusa, ¿no? Para que no ser víctimas de asaltos acá en la parte superior de este paso. Que sin embargo vemos que, por ejemplo, que sí tiene luminarias, que sí están como que engarzadas o sí están aseguradas estas luminarias, por lo menos para que no sean sustraídas. Sí, las podemos ver que están plenamente insertadas. Así que por lo menos van a permanecer. Lo que sí quisieran las personas acá es de que se realice algún tipo de vigilancia o patrullaje por la Policía Nacional, sobre todo en las tardes, desde las 6 de la tarde hasta entrada la noche. Voy a consultar a una de las personas aquí, señor. Buenos días. Un minutito. ¿Lo han asaltado usted acá arriba? ¿Es inseguro acá? No, primera vez que voy por aquí porque es un trabajo. Ahí no. Muchísimas gracias. Son novedades que se presentan acá desde el paso peatonal elevado. Del paso peatonal elevado, acá junto a la cooperativa Polo Sur, en la isla, junto a la isla Trinitaria, en el sector de la vía perimetral. Hugo, Marcela, acá se está pidiendo que la Policía Nacional haga los recorridos necesarios para evitar que las personas puedan ser víctimas de algún tipo de asalto. Siempre, generalmente, Enrique, como tú sabes, se encuentra justificación para hacer lo que estamos viendo, ¿no? La procesión por debajo con todas las dificultades y problemas que representa, y por arriba nadie, porque el resto, todos están por abajo. Mire usted, mire la señora lo que le enseña a su hija pequeñita. ¿Qué va a hacer esa niña en adelante? Lo que la madre le ha enseñado, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Y el día que ella sea adulta, ¿qué le va a enseñar a los más pequeños? Lo mismo que su abuela les enseñó, es decir, la madre le enseñó. No, eso ya desafortunadamente es arar en el mar, Hugo. Ya ha quedado comprobado y sumamente demostrado. Tienes toda la razón. De pronto las personas que por lo menos sí utilizan, los que sí utilizan el paso peatonal elevado, que por lo menos ellos estén seguros acá arriba. Y tremenda obra, tremendo paso peatonal. Tremendo paso, por gusto. Pero, ¿sabes qué, Enrique? Lo peor, en los sitios donde hay pasos peatonales, pasos elevados, a veces ha habido accidentes y han salido, pero de a 500 y de a 600. Cierran la vía, vehículos, rompen parabrisas de los parabrisas de los carros que no tienen la culpa. Carro particular que pasa por ahí, como que si él es el que tiene que construir el paso elevado, lo construyen. Y yo quisiera saber si la comunidad de ese sector está decidida a salir a cerrar la vía, pero esa vía que tiene conexión con los que pasan a pie, para obligarlos y exigirles de la oreja hacerlos subir el paso elevado. Ahí no sale nadie. Y todos justifican que sí, que la uña se me arruga si subo, que no tengo tiempo, es que voy apurado, es que asaltan, es que me da miedo, es que ahí arriba anda el cuco, me han dicho que pájaro ronda por ese sector, pero no lo he visto, pero usted lo vio al pájaro, no. Pero dicen que el pájaro anda por ahí y que hace esto de aquí, que hace lo de acá. Las orejas se me ponen frías. El asunto es que vemos así, el paso El asunto vacío. Es que el paso está vacío y abajo usted ve los peatones arriesgando sus vidas. Pero por montones, ¿eh? Ni siquiera de a uno, de a bastante. Qué mala costumbre que tenemos, como decía Enrique, muy bien acotado Enrique, arar en el mar. Y ahí, por sécula seculorum, y que Dios nos coja confesados. Nos vamos a un corte comercial. Vámonos a un corte. Ya volvemos. Estamos de regreso para darles más información. Gracias por acompañarnos, Marcela. En Quevedo, provincia de Los Ríos, las autoridades de salud confirmaron un caso positivo de Zika en una mujer embarazada. Según se indica, la mujer se habría contagiado en Colombia. Algunos sectores considerados como vulnerables reciben visitas preventivas para evitar la propagación del virus.
Este es el segundo caso del virus Zika que el Ministerio de Salud Pública confirma en la provincia de Los Ríos. El primero se reportó en Vinces. Este nuevo caso se reporta en Quevedo, donde una mujer con 23 semanas de gestación dio positivo en las pruebas. Pero gracias a Dios tiene 23 semanas. La etapa crítica es hasta las 12 semanas de gestación, lo cual se habla de patologías que son totalmente irreversibles como la microcefalia. Ambos casos fueron importados. La ciudadana residente en Quevedo visitó Colombia días atrás y desde allí llegó con síntomas. Fiebre más de 8 días, dolores articulares, dolores de cabeza, a veces hay hasta síndromes diarreicos, pero lo más importante que se suma a esto es la conjuntivitis. Como parte del protocolo de prevención, personal de malaria recorre sectores como Santa Rosa, 12 de octubre, Guayacán y Carlos Julio. Ajá, imagínense la Zika, cómo está tan horrible ahorita esa enfermedad, la chikungunya, todas esas cosas. Las zanjas, los recipientes que acumulen agua, todo puede representar un riesgo del que se aproveche la Aedes aegyptis. Está lo máximo, porque de verdad que por aquí sí había mosco. Bastante mosquito. Bastante mosquito. ¿Ustedes sí están abriendo las puertas? Para claro, sí. La colaboración de la ciudadanía es indispensable para controlar el virus Zika, dengue y chikungunya que se pueden presentar en nuestro país. Desde Quevedo en Los Ríos, informó Odette Camacho. Bueno, y ahora les contamos que en la parroquia Anconcito, provincia de Santa Elena, una mujer se reencontró con sus familiares después de 45 años de no saber nada de ellos. Gracias a las redes sociales se pudo localizar a su hermana, que reside en Chile, y luego al resto de los parientes. Una mujer se reencuentra con su familia después de 45 años. Esta es la historia de Inés Antonieta Montaño Estupiñán, de 53 años, quien salió de su natal Esmeraldas a los 9 años de edad. Según nos cuenta, la falta de recursos económicos hizo que la madre la entregara a unas personas, quienes se la llevaron para darle trabajo, pero desde ese día nunca más supo de su familia. Esas personas hablaron con mi mamá, le dijeron que ellos que me iban a pagar, me iban a dar estudio y todo eso, pero desde que me trajeron acá no pasó nada de eso, sino que fue el maltrato, tras maltratos, insultos, no solamente físicamente, sino verbalmente. Tenía unos 15, 16 años. De ahí me escapé, hasta que me hice de compromiso y vine a dar aquí a Anconcito. Hace 4 meses, una sobrina se interesó por ayudar a encontrar a algún familiar de doña Inés. Por medio de las redes sociales, empezó a buscar hasta que localizó a una persona que vivía en Chile y tenía los mismos apellidos. Siempre que crecimos con la idea de que algún día íbamos a encontrar a nuestra hermana, la buscamos, mi mamá la buscó mucho, por todos lados, pero no pudimos dar con ellos. El teléfono que estas personas nos dejaron era falso. Después vi este mensaje y me llamó la atención que era el mismo, de la misma persona que había mandado una invitación. Y lo abrí. Y decía, mira, mi nombre es Inés Montaño Estupiñán, soy hija de Modesto Montaño, de Plácida Arnila Estupiñán. Entonces son los nombres de mis padres. Cuando ella dijo, cuando leí eso, me puse muy nerviosa. Eran las 4 de la mañana en Chile. Y cuando ella me mandó una foto de mi hermana fue maravilloso, porque era mi madre. La noticia de que habían encontrado a la hermana perdida se corrió inmediatamente en toda la familia. Digo, esta es familia mía, porque se parece muchísimo a mi mami y a mi hermana, Lola, le digo así. Es tu hermana la que está perdida, le digo, ¿qué? Salí volando, avisarle a mi hermana, mostrarle la foto, lloramos. El reencuentro fue un día muy especial, lleno de nerviosismo, pero inolvidable. Es algo que no se puede explicar, es una emoción, son muchas cosas, muchas emociones encontradas, muchos sentimientos. Aunque han pasado más de 45 años y que lamentablemente muchos de sus seres queridos, a quienes aún recuerda, ya no están en esta tierra, para la señora Inés todo lo que le está pasando es un milagro. Y se siente muy agradecida de Dios. Yo me acordaba nomás de 4, ya hemos sido 8 hermanos de parte padre y madre. Ya ahorita son mis abuelos, mi mamá, mi hermano.
de algunos ya familiares que ya no. En los próximos días están planificando viajar a Esmeraldas para reunirse con toda la familia. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Qué emoción. Bonita historia. Bonita historia y muy emotivo, por cierto. 45 años. 45 años. Casi mi edad. En la televisión, digo. En la televisión, ¿qué te ríes tú? Bueno, Luxiola está listo. Otra de 45 está lista. Luxiola es jovencita, oiga, ¿qué le pasa? 45. Nos llegan a los por 30. Favor, ¿cómo está Marcela y Hugo? Les cuento que yo continúo en el Guasmo Sur, en las cooperativas Velasco Ibarra y Sergio Ramos. Los moradores aquí están pidiendo el arreglo de sus calles, pues se encuentran en mal estado, sobre todo esta que es una de, las calles principal. Sí, buenos días. Sí, esta es una calle principal de aquí, del que pertenece al Guasmo Sur. Digo, aquí a la Velasco Ibarra. Y nosotros queríamos pues que a veces nos ayudaban con esta calle, porque ahorita cuando recién comienza el invierno ya se estaba rebosando lo que es la parte de esto. Y también la alcantarilla. Y también queremos el alumbrado, porque no tenemos las lámparas todas funcionando. Yo veo ya, si me puede ayudar Fernando, veo que está funcionando justamente una lámpara. Sí. O sea, son... Pero en el día. Exacto, en el día. Pero son unas cuantas, mi corazón. No son todas las lámparas que están funcionando. Son unas cuantas que están alumbradas y el resto todo está en tiniebla aquí. Me refiero que hay unas que no funcionan y las que funcionan permanecen todo el día prendidas. Exactamente. En la noche no funcionan y en el día están prendidas, así como usted está viendo ahorita, que no es mentira. Me imagino yo que el barrio se torna peligroso con la falta de luminaria. Claro que sí, niña, porque aquí estamos oscuras. Cuando es de noche está oscuro esto. Entonces, por eso pedimos que nos ayuden con la calle y con alumbrado eléctrico. En cuanto a las calles, ustedes mencionaban que años atrás se realizaron trabajos, colocaron tuberías, y de ahí que es de este lado, del lado izquierdo, este lado de la calle a lo largo es que se encuentra deteriorado. Sí, hace años vinieron a arreglar aquí y dejaron, como usted ve aquí, hay niños, esto aquí eran unas pozas, que habían niños, que se caían, y queremos que por favor nos ayuden a arreglar las calles. Claro, ahí estamos. Ya en el parque, eso es de noche a oscuridad, a veces los niños quieren salir y eso está oscuro. Tenemos miedo. Ya vamos a hablar del parque. Lo que estamos viendo de esta esquina hacia allá es la cooperativa Sergio Ramos. La calle también de este lado se encuentra en mal estado. Entonces también están pidiendo los moradores de ambos sectores la reparación de esta calle. Ahora, ¿dónde termina? Es decir, hacia el estero. Al fondo antes había un parque, pero justamente con los trabajos sacaron los juegos infantiles. Sí, señorita. Sacaron todo eso y qué pasa que ahí ahorita el parque está desalumbrado. No hay, ahorita no hay ni un juego ahorita, juego para que jueguen las criaturas. Ahora no sé, como está oscuro, eso corre peligro, ese parque. Y queremos, lo que queremos es alumbrado público para el parque y un parque como es debido, para los niños. Pero hay demasiados mosquitos y que sea controlado. Ese es otro pedido también que tienen los moradores de este sector y es, solicitan a las brigadas de fumigación del Ministerio de Salud que se hagan presente. Temen ahora con esta nueva enfermedad también del Zika, ¿no? Exactamente, señorita. Eso es lo que queremos ahorita, que fumigue las fumigaciones aquí del local. Okay. Muchísimas gracias entonces a los moradores de estos dos sectores. De acá del Guasmo Sur, los moradores están pidiendo la pavimentación de esta calle, la reparación de las luminarias también y la presencia de las brigadas de fumigación del Ministerio de Salud. Con esta información vamos a regresar a estudios. Muy buen día. Gracias, Luxiola. Igual para usted, un muy buen día. Hay que trabajar, como decíamos antes de ahora, la guerra es frontal contra ese pequeño gigante que nos ataca y vamos a tener que unirnos como que si fuera la guerra de las galaxias. Aquí la cosa es seria, porque hasta la Organización Mundial de la Salud ya lanzó su advertencia, ¿no? A nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Gracias. Nuevamente con Enrique Muñoz. Enrique, al mar a ver si aramos. La verdad que esto creo que ya cansa, este tema, a mí me cansa. Pero podemos ver que acá junto a este paso peatonal elevado, sí hay personas que no lo utilizan y eso, bueno, parece que es pan de cada día. A mí me ha quedado clarísimo, no sé allá a quién no le queda claro todavía, pero por lo menos vemos que sí hay personas de que sí lo utilizan.
tomándose unos minutos de tiempo, pero por su seguridad, porque precautelan por su vida y su integridad. Sin embargo, hay quienes no lo hacen y desafortunadamente se registran accidentes de tránsito en tramos como este. Estamos en la avenida perimetral cerca de la cooperativa Polo Sur. Para ubicarnos un poquito más, este es el paso peatonal elevado que queda junto al centro de salud de la isla Trinitaria, en donde sí se han producido accidentes, atropellamientos a personas que no utilizan el paso peatonal elevado y que, pues, desafortunadamente corren con esa suerte. Hacemos un llamado por milésima vez para que las personas cuiden sus vidas y que no se arriesguen de manera innecesaria. Hugo, Marcela. Bueno, ya es como tú bien señalas, hablar en el mar, Enrique, es verdad. La gente no quiere entender y quién sabe cuándo podrán entender o qué habrá que hacer para hacerlos entender. Si es que queda algo que hacer, digo. Si es que pero algo queda, se ha hecho de todo. Pero bueno, vamos a ver qué más se puede hacer. Hasta ahora es lo único que se puede ver, la necedad y el que me importismo. Y la falta de cultura, por cierto. Hablando de cultura, Enrique, gracias. Nuestra nota intercultural nos traslada hasta la parroquia San Antonio de Pichincha, ubicada al noroeste de Quito. Y ahí usted puede disfrutar de paisajes culturales que se remontan a la época pre-incásica. Esos sitios históricos fueron construidos hace no menos de 2.000 años por el pueblo quitucara. Más alargadas son parte del paisaje cultural que encontramos en la parroquia de San Antonio de Pichincha, ubicada al noroccidente de Quito. Su altura alcanza los 4.000 metros, utilizadas como lugares ceremoniales por el pueblo quitucara. En esta tierra solamente habitaban las personas tanto en el tiempo de los quitucaras como en el tiempo de la interacción inca, habitaban pocas personas que eran las encargadas de cuidar los sembríos que se daba por las lluvias y el fenómeno de la neblina, que es muy fuerte aquí, y los pequeños rebaños. El pucará de Rumicucho, de La Marca y de Trigoloma conforman este paisaje que se remonta a una cultura milenaria de más o menos 2.000 años de antigüedad. Si unimos con geodésicas los promontorios de los tres pucarás, increíblemente se forma un triángulo rectángulo casi perfecto. Lastimosamente no tenemos escritura para demostrar que ellos sabían de matemática y de escritura. Construidos con barro y carrizo, albergaban aproximadamente 3.000 personas que durante 15 días celebraban la fiesta del solsticio. Este sitio fue un sitio de agrupamiento, de peregrinaje, tanto de las culturas del norte como de las culturas del sur. El sitio ubicado en la mitad del mundo fue escogido por los quitucaras, ya que era el punto donde la sombra se pierde al mediodía solar. Permanecieron en este territorio hasta principios del siglo XVI, en que hubo una pequeña interacción de los incas, más o menos de unos 30 años. A la llegada de los incas, la infraestructura que existía en la cima de estas lomas fue fusionada con el estilo de construcción de piedra de esa cultura. Bueno, y ahora les contamos, así es, unidades especiales de la Policía Nacional efectuaron una requisa en la cárcel de Machala, encontrando gran cantidad de armas blancas, pipas artesanales, celulares, televisores y droga. Veamos. Una riña entre internos del Centro de Rehabilitación Social de Machala y el sonido de disparos alertó a la policía de un posible intento de amotinamiento, llegando hasta el centro carcelario un contingente de 100 uniformados para calmar la situación. Por situaciones de posesión de droga, por posesión territorial, realizaron una gresca. Agentes de la Dirección General de Inteligencia efectuaron una requisa por todas las celdas de los tres pabellones, encontrando en diferentes escondites decenas de objetos no permitidos. 80 armas cortopunzantes, 17 celulares de diferentes marcas, 12 memorias USB,
53 fosforeras, 19 cargadores de teléfonos celulares, 17 baterías de teléfono, 30 parlantes, 10 controles remotos. Entre lo decomisado también existen 39 pipas artesanales, 32 cortaúñas, 5 televisores, botellas con licor, dinero en efectivo y gran cantidad de sobres con sustancias estupefacientes. 341 sobres de papel de color blanco y negro, conteniendo en su interior cocaína. Los modos que utilizan para ingresar objetos y sustancias prohibidas asombró a los agentes, quienes encontraron celulares en el doble fondo de envases plásticos, sobres de droga en medio de tablas y en otros escondites más. Justamente aquí le ubicamos al celular o le ubicaban al celular y le ingresaban la otra parte del envase. Ustedes pueden observar que no genera ningún tipo de ruido esto al estar sellado, ¿sí? Y posiblemente ingresaban de esta manera. La preocupación es latente entre las autoridades por lo hallado, puesto que indican que cada semana se realizan revisiones minuciosas en el centro carcelario. Sin embargo, continúan ingresando esta clase de objetos y droga. Por ello, indican que se intensificarán los controles. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Con esto hemos concluido, así es. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muy buenos días.